estamos haciendo el quinto picnic anime, que es la propuesta que lo realizamos junto con los chicos del staff de Anime Formosa, así se llama la organización, y es apoyada por la Dirección de Cultura, Deporte y la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. Y bueno, la propuesta se trata de pasar una tarde distinta, la venimos realizando año tras año, generalmente en vacaciones para que los chicos puedan concurrir. Así que bueno, es un picnic. Bueno, le decimos a los chicos que traigan sus manteles, que traigan su elemento, su equipo, su pelota, porque por ahí los chicos no están muy enterados de lo que es un picnic, de la dinámica de un picnic. Entonces, bueno, apoyamos y alentamos a que ellos vengan a expresarse más que nada y a decirle, sobre todo, no al bullying, y bueno, que vengan a expresarse. No es simplemente nos juntamos y vemos qué pasa, sino que detrás hay una idea. Por ejemplo, en este caso, hablar de bullying. Claro, sí, nosotros siempre alentamos a que los chicos puedan expresarse, la juventud formoseña se pueda expresar. Y bueno, estamos pasando por un tiempo propicio, también una gestión propicia para que la juventud se exprese. Y bueno, nosotros de Anime Formosa lo acompañamos, traemos todo el equipo, traemos algunas cosas para que se puedan divertir, cama elástica, traemos una propuesta de carnaval, ¿viste? Para amortizar un poco el tema del calor, ¿viste? Por suerte el clima acompaña y bueno, los chicos también. El público anime es un público que nunca defrauda. Contame, ¿hace cuánto que llega el anime y la cultura anime a Formosa? Bueno, el anime es el arte de la animación, es de origen japonés y seguramente te acordarás de Dragon Ball, Pokémon, Robotech, Caballero del Zodiaco. Bueno, llega desde esa época, de los años 80, se viene creando esta movida. Y en Formosa se establece desde el canal, un canal que se llamó Magic Kid, donde todos crecimos con eso y bueno, de ahí ya se estableció, digamos, con Dragon Ball. Y bueno, no sé si habrán visto lo que fue el estreno de Dragon Ball Z, la película Dragon Ball Z Broly, Super Broly. Y bueno, o sea, es como que el público siempre se va renovando. Y nosotros en los eventos notamos algo particular, que es en muchos casos los chicos acompañan a los padres y le muestran lo que les gusta, y en muchos otros casos, que son hoy por hoy la mayoría, el padre trae y acompaña al chico y le muestra las series con las que él creció, le va un poco sumergiendo en todo lo que es esto del anime, ¿viste?